los últimos rayos del sol del verano, nos acercamos al estrecho de Gibraltar, donde comienza uno de los acontecimientos más hermosos de la naturaleza, la migración de aves hacia el sur, de Europa al continente africano. En SEO Birdlife nosotros organizamos excursiones para cumplir uno de nuestros máximos objetivos, y es que la gente conozca aquello por lo que luchamos y por lo que queremos conservar. Las aguas del Mediterráneo se mezclan con las del Atlántico y en estas fechas se puede observar la concentración de decenas de miles de aves a la espera de una corriente de aire favorable que les permita cruzar los 14 kilómetros del estrecho. La excursión de lo que trata es un poco de observar la migración de aves, tanto marinas como estamos aprovechando ahora en esta salida en barco, como la migración de especies que vienen a criar a Europa. Entonces, esta mañana hemos estado, de hecho, en los grandes observatorios que hay en la red de observatorios del Estrecho, tanto en Cazalla como en Algarrobo, observando y un poco analizando las especies que venían, hasta el punto de contar en algunos sitios centenares de ellas, como de Milano Negro e incluso de abejero europeo, en el observatorio de Cazalla. Coincido con mucha gente pajarera y es una de las mejores épocas para venir a visitar el estrecho. Allí lo veis, el alcatraz. Va volando. Aleteo rápido. Cuatro especies de págalo, ¿vale? Este es el mayor de ellos, el más robusto y fuerte, y está siempre por esta zona del estrecho de Gibraltar, también dentro y fuera, entrando y saliendo del Atlántico. En SEO Birdlife, la filosofía de las excursiones del Departamento de Educación Ambiental es que no se puede conservar aquello que se desconoce. Pero este lugar guarda otro tesoro todavía menos conocido, un ecosistema marino en el que habitan cinco tipos de cetáceos, delfines mulares, comunes, listados y calderones. En el Estrecho de Gibraltar es uno de los lugares donde los cetáceos se pueden ver mejor, no solo de la península ibérica, sino de todo el mundo. Allá se ven los siempre desde arriba están viendo a ver dónde están los... Aquí acaba de salir. Allá se ve, sí.